Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. De la... El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios. Meditación. Jesús humildemente baja otra vez hasta el dolor del mundo. No dejará de hacerlo porque sabe que nosotros, sus discípulos, tropezamos y caemos, olvidamos la misericordia y reindicimos en nuestras infidelidades. Necesitamos levantarnos nuevamente, volver al camino, recobrar la dignidad, sentir el amor de Dios, sentir que la mano bondadosa del Señor caído, tan amado por todos, nos alza de la muerte a la inmortalidad. Salud. Jesús caído, te dicen las plegarias humildes que eres el caído que levanta a los caídos. Enséñanos a encontrar en el corazón de la Iglesia tu legado de amor y de misericordia. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios mío, porque Jesús nos seguirá mostrando a quienes creemos ser sus discípulos que nuestra tarea será desde ahora levantar del polvo. Hacer con el Padre la tierra como en el cielo.
última estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por santa cruz redimiste al mundo. Bendita y adorada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Estamos participando del Via Crucis, del Viernes Santo. Estamos pasando por la parte alta del barrio residencial. Pues bueno, en la comunidad en general, vamos a este bonito caminar. Bueno, vamos subiendo en el Via Crucis para el lado de las tres cruces. Estoy con el profe José María Benavides. En este momento este viernes el Via Crucis. ¿Cómo ve esta fe, lo que hay aquí en nuestro pueblo? Muy bonito. Hola, jóvenes, muy buenos días. Pues esta tradición del Viernes Santo, el Via Crucis, es algo que ya muchos años se lo viene haciendo. Como se puede mirar, la participación es de una gran cantidad de personas. Esto es muy bonito. Estamos partiendo desde la urbanización Nuevas Esperanzas en el sector del Terrero y vamos hasta un sitio tradicional que, como es la Chilla, de verdad la participación excelente de la gente y bastante respeto, bastante recogimiento. Bueno, en este momento vamos subiendo por aquí, por el barrio Calle Nueva. Ya las estaciones, hemos pasado varias veces, segunda actual, y en este instante pues vemos la acogida de la gente, la fe de nuestro pueblo, vemos un poquito de la fe de nuestro pueblo. ¿Cómo miras esta Semana Santa? Se ha documentado todo y vemos que cada vez es más fervor. Sobre todo, últimamente nos dimos cuenta en un documental que hicimos sobre la gente que va a pillar por las lanzas. Por ahí un 80% eran jóvenes. Y en este instante, yo creo que vemos lo mismo. Sí, hay una gran participación de la juventud, de los niños. Eso pues sí depende de las familias, ¿no? Que se los haga participar, que se los invite, que se los saque a los muchachos, para que participemos, porque pues ellos son quienes van a mantener en últimas las tradiciones nuestras. La fe, pues, que se caracterizado por ser tan fervoroso, es interesante que eso no se pierda y pues sabemos que necesitamos de nuestro Dios siempre, no, no solamente en las malas, sino como para darle gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos día tras día. Así, profe, bueno, sigamos en este momento de oración, de acogida, aquí en el Via Crucis de hoy Viernes Santo. Palabra del Señor. Salvadora, perdón, Señor Jehová, tu grande sol, yo desde la primera. Vamos por el barrio Calle Nueva, llegando casi a las tres cruces. Esta es la 13ª estación, profe. La 13ª. La tercera estación. Casa de don Leandro Arevalo. Vamos a ver la preparación del altar, muy bonita. Bueno, y podemos también apreciar de que hay el acompañamiento también de la policía en este caso, en donde, si no estoy mal, a ellos les corresponde la última estación. Venimos aquí hoy, Viernes Santo, en el Via Crucis por las calles de nuestro palacio.
Llegando aquí a las tres cruces, donde termina la decimocuarta estación. Bueno, llegamos ya a la decimocuarta estación, aquí en las tres cruces. Ya la gente pues llega preparada. En esta ocasión le toca a la Policía Nacional la decimocuarta estación. Y miremos también la gente que nos está acompañando en este momento, terminando ya este hermosísimo Vía Crucis hoy de Viernes Santo. Nuestra fe y esperanza no han muerto y no han sido sepultadas. Que la muerte no puede apagarte a ti que eres la luz. Clamar que estás vivo y que has resucitado. Haz que anunciemos la buena noticia de tu resurrección a los que están tristes porque no te conocen y no te aman. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por tu resurrección gloriosa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis... Bueno, terminamos ya el Vía Crucis y ya toda la gente ya se va bajando a esta hora, mediodía, a la casa, a descansar, hacer cualquier otro tipo de actividad. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado en este Vía Crucis y pues seguimos en contacto.